¿Qué tal, amigos? Buen día, estamos por aquí en otro día de búsqueda. En esta ocasión me acompaña nada más el amigo Marco. Pues ella anda por allá adentro. Ella anda dándole. De hecho, tenemos un rato que hemos empezado, nada más que por ahí llegamos directo a darle para ver si le ganábamos poquito al sol. Y no han salido tantas cosas. Este pueblo ya habíamos venido. Aquí es donde hemos sacado monedas falsas de un real, de 8 reales y cosas así, hasta de 2 reales. Pues esas monedas, pues como sabemos, son las monedas prohibidas de época. Vamos a ver qué encontramos en esta ocasión. Y ya cualquier cosa la estaremos viendo por ahí en el transcurso del video. Y como siempre, amigos, nos vemos ahorita en la primera marca. Hasta luego. Son 40. Un botonzote. Bueno, marca de 42. Por todo ese caminito, de todo este monte, me dio esta marquita y miren lo que es. Bueno, no sé qué se trata, pero ahí acaba de salir. No lo distingo. Es una columnaria. Tenía tiempo que no sacaba una. Con 1700, a ver si lo distingue, 65, 3 o quién sabe, una columnera de medio real. Bueno, buena suerte, vamos a ver qué más nos toca. Ya tenía como unas 4 o 5 salidas que no sacaba monedita de plata, pero bueno, ya apareció, vamos a ver qué más sale. 44. Ahí. Otra raíz. La perdí.
Bóquela. Y vi algo. Ah, me salió algo ahí. Un corazón. En eso aquí. Como una insignia de corazón. Tiene cartas donde se abrocha algo. No sé qué sea, pero bueno, salió esto. Insignia como de corazón. Letras, no se le distinguen, CL enterito. Bueno, salió esta monedita doblada y parece ser de plata, es como hecha taquito. Sí. Pues no es falsa porque por algo la han de haber doblado. Es un real resplandor. No, no es falsa, sí es buena. Nada más que la doblaron toda. Como en taquito. No, no, sí es buena. Sí, ahí está. Sí, porque ya he sacado falsas de un real bastantes. Y esta no, esta totalmente sí es. Sí. Está completita, nomás que pues está doblada. Voy a ver si en mi casa la intento acomodar, pero sí, sí es. Resplandor de un real. De plata. Bueno, vamos a ver qué más sale. Salió hecho taquito. Y salió esta cosita y a ver si es lo que yo pienso que es. A ver si se ve aquí. Y sí, una pitufina. Una pitufina. Sí. Un cuartito de real. Pitufina. No manches, Marco, por aquí hemos pasado bastantes veces. Sí, yo he pasado aquí. Pero cuando estaba más lleno de monte y ahorita pues ya está seco y aquí está la pitufina. Se le alcanza a ver el busto. Acá República Mexicana se la ve muy destrozada ya. Pero pues, ahí está. Tercera moneda de plata del día. Este pedacito de medallita colonial. Y nada más le faltó el asa, ojillo o no sé cómo lo conozcan. Y se le alcanza a ver la imagen, bien pequeñita. Vamos a ver los hallazgos del compañero Marco, que por ahí está ya guardado todo su equipo. Y él en esta ocasión no tuvo tanta suerte, pero tomo salió la monedita. Por ahí le tocó la octava de Zacatecas, y se alcanza a ver el querubín, los chamorritos. Esta cosa tiene como... no se colgaba, quién sabe qué cosa sería esto. A lo mejor fue joyería de ropa o así.
este botoncito liso y dos fierritos ahí, cartucho y otras cosas. Y de lo mío, pues todo lo que no sale en el video, que sí lo grabo, pero ya cuando estoy en la casa, como les comentaba, lo elimino para no hacer el video más largo. Elimino todos esos fierritos. Y ya dentro de lo buenecillo, pues ya el anillo ese, la medallita que estaba un ras del suelo, creo que esa no la grabé, no recuerdo, pero por ahí estaba la hebilla de corazón, el botón de águila, la cuartilla que estaba casi encimita, por ahí ya vieron también el pedazo de medallita, este tipo botonzote, quién sabe qué sería, y dos mancuernillas que creo que tampoco no grabé, pero por ahí me las encontré. Y más acá la columnaria, medio real, está volteada, medio real, creo que ni se ve, ni se distingue, brilla mucho. A ver si se da mejor este lado, no se graba. Ahí está, columnaria medio real, por ahí el real de resplandor, que parece un chotaco, vamos a ver si lo podemos desdoblar. Y la cuartita real pitufina también. Pues nos tocó. Y bueno, eso fue todo por la búsqueda de esta ocasión. Bueno, amigos, fue todo por la búsqueda de hoy. Por ahí viene el compañero Marco, también sacó algunas piecitas. Nos fue bien, salieron 3 monedas de plata, por ahí la columnaria, la pitufina y el resplandor de un real hecho taquito. Este lugar ya hemos lo hemos buscado antes, hemos prospectado en él y sí hemos encontrado algunas buenas piezas. Y sin duda regresaremos algún día en un futuro. Nada más que el sol ahorita aquí en Río Verde, no es broma, pero ahorita estamos como a 38 grados. Está calientísimo y sinceramente andar en el solazo pues no está nada agradable. Vamos a esperarnos a un día que esté nublado. Probablemente ya haya llovido poquito o esté lloviendo poquito para ver si los aparatos tienen un poquito más de magnetismo y recuperar cosas un poco más profundas. Y pues bueno, eso fue todo por esta búsqueda. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.